Iván Mendoza Marrodán. ¿Tampoco? Ana Cuaresma. Sí, está. Sí, está aquí. Aquí. Vale. Así está aquí. Bueno, antes de empezar, que antes he citado varias editoriales de Logroño, pero creo que igual de importante, incluso yo creo que a estas alturas es más destacable, todos esos autores que se están autoeditando y que están saliendo de La Rioja y que están saliendo porque no los editan, porque bueno, yo, pero voy a ponerme un poco... pero por ejemplo, no, yo tenía un libro esperando con una editorial desde el año 2010. En el 2010 me decían, este año sale. En el 2011 siguen diciéndome, no, no, tranquila, que este año ya sí que sale. En el 2012 todavía va a salir el libro. Y ya en el 2013 he dicho, mira, o sea, no. No voy a esperar más. Y justo este año, que es cuando más, ya no, después de 3 años me he escamado ya de verdad con el tema este. Y bueno, he visto pues a Sergio, ¿no? Que puede ser el ejemplo más destacable en el sentido de cómo está promocionando su libro, ¿no? Que va de portal en portal, vendiendo su propio libro. Incluso Aitor, que se ha recorrido toda España sin ningún sello editorial, y eso tiene muchísimo mérito también, y ahí sigue. Y bueno, pues Ana también tiene un libro autoeditado, y bueno, nos estamos dando cuenta de que igual pues tampoco hace falta que haya nadie, ¿no?, que nos avale y que diga, no, eres bueno, pues no, pues no hace falta, ¿no? Y si confías en ti y ves que tú, eso es, que lo que escribes tiene que salir, ¡ah!, tiene que salir. Dicho esto, Ana, sal.